Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Farés y a Sará. Farés a Esrom, Esrom a Aram, Aram a Aminadab, Aminadab a Naasón, Naasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed, Obed a Jesé y Jesé al rey David. David engendró de la mujer de Urías a Salomón, Salomón a Roboam, Roboam a Abía, Abía a Asab, Asab a Josafat, Josafat a Joram, Joram a Osías, Osías a Joatán, Joatán a Acaz, Acaz a Ezequías, Ezequías a Manasés, Manasés a Amón, Amón a Josías, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos durante el destierro en Babilonia. Después del destierro en Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel a Abiud, Abiud a Eliakim, Eliakim a Azor, Azor a Sadoc, Sadoc a Akim, Akim a Eliud, Eliud a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús llamado Cristo. Cristo vino al mundo de la siguiente manera: estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Palabra del Señor. Seguro que ustedes a lo mejor estaban pensando que estaba leyendo un trabalenguas, con tanto nombre y tan raro que parecía como si fuera un trabalenguas. Sin embargo, ¿por qué el Evangelio nos narra tantos nombres? ¿Qué interés tiene el Evangelio o el evangelista o Dios en ponernos tantos nombres? Por si acaso a lo mejor alguno no sabía qué nombre poner a su hijo, ya tiene ahí un nombre bíblico en vez de andar poniéndoles nombres raros. Pero no es tampoco esa la razón. La razón de por qué nos está narrando el Evangelio tantos nombres es para decirnos simplemente que Jesús es el Hijo de la promesa. Jesús se entronca con Abraham y con David. Jesús es Hijo de David y es Hijo de Abraham. Por el lado de María, pero por el lado de José. Es más importante decir que es por el lado de José. El marido es el que tenía la potestad de poner el nombre a cada uno. Por tanto, se entronca con la promesa. ¿Qué le dijo el Señor a la serpiente? Te arrastrarás y una mujer te pisará y tú intentarás morderle, pero ella te pisará. Pondré enemistad entre ti y entre la mujer, entre tu descendencia y la de ella. Como nos dice San Pablo, si por una persona vino el pecado, por otra vino la salvación. Jesús es el Hijo de la promesa por el lado de la descendencia. 14 generaciones transcurren entre Abraham y David. Después de David, en el destierro, otras 14 generaciones. Y después del destierro, otras 14. Todo en perfecto equilibrio. Por tanto, esperaban, se oía ya, que era el tiempo de la salvación. Se corría la voz en todo el mundo, no solo en Judea, no solo en Galilea, no solo entre el pueblo de Israel se corría que venía la salvación, sino en el pueblo romano. Era tanta la noticia que llegaba por todos lados que iba a venir un Salvador, que el poeta Virgilio nos narra la venida de un Salvador, el Hijo de la promesa. Y no solo es el Hijo de la promesa, sino se llama como tiene que llamarse. No se llama ni José, no se llama ni María, no se llama ni David. También era costumbre poner el nombre de los antepasados.
aún habiendo tantos nombres aquí para elegir, ningún nombre de ellos le pone ni María ni José. José era el encargado de ponerle nombre, por eso dice aquí, tú le pondrás por nombre Jesús. ¿Qué significa Jesús? El nombre para un israelita era la misión. Jesús significa Dios salva. Jesús, pues, es el hijo, el heredero de las promesas, es del que todos los profetas hablaron. Si nosotros creemos o no, es una cuestión nuestra. Pero que todos los profetas hablen, que todo se cumplió como se dijo, que todo haya sucedido, es para que nosotros creamos. Este es nuestro Salvador. Que no andemos detrás de otros salvadores. Y después de que además, por el lado de la descendencia nos habla, es hijo de Abraham, es hijo de Jacob, entonces por el lado de María, ¿qué es? Por el lado de María es también el hijo de la promesa. Porque el profeta Miqueas también anunciará: una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y este hijo no nace de relación humana. Otra razón más y profunda para que descubramos que Él es el que nos salva. Si José quería, una vez enterado de que María estaba encinta, dejarla, sin embargo, el Espíritu Santo se encargó de decirle: no, lo que nace no es obra de ninguna infidelidad de ella. Lo que nace de ella es obra del Espíritu Santo, así que no temas. Si Jesús nace del Espíritu Santo y bajo ese nacimiento será llamado Emmanuel, que también quiere decir Dios con nosotros, pues ahí está nuestra salvación. Pero a nosotros, cuando no andamos creyendo en Dios, dice el refrán, el que no cree en Dios, a cualquier burro se le arrodilla. Andamos buscando miles de dioses. Todos somos así. Cuando no creemos en Dios, hay miles de dioses que seguimos. Y hoy en día eso sucede. Si nos vamos a la historia, pues vemos un retrato auténtico de eso que sucede. Lo fue San Agustín. San Agustín fue bautizado como católico. Santa Mónica, su madre, fervorosa ella como buena madre, le dedicó un gran cariño y un gran esfuerzo a la formación de su hijo, pero su hijo le salió ovejita negra, vamos a decirlo así, por un tiempo le salió ovejita negra, porque dejó la fe, hasta eso perdió, y se fue a probar de todo, pero como nos dice él mismo, buscaba siempre una sola cosa, la felicidad. Parecía que no le llenaba la fe de católico, entonces fue a buscarla en las sectas, se fue a buscarla en los vicios, se fue a buscarla en miles de ciencias, y al final volvió al redil, como buen hijo que buscaba sinceramente la felicidad, como un San Pablo cualquiera que también buscaba a Dios, aunque luego andaba persiguiendo al mismo Dios, pero en el fondo eran hombres sinceros y honestos. Ese hombre honesto y sincero también eres tú. En el fondo, todos tenemos algo de honestos y sinceros, y siempre esa honestidad y sinceridad está ahí como mordiéndonos. Y cuando no andamos en actos sinceros y honestos, está esa sinceridad y honestidad ahí picando, diciéndonos, por ahí no vas bien. Y por eso hay tantas cosquillas y tantos problemas. Ya ven que cuando no andamos en buenos pasos, pues siempre andamos buscando al Padrecito. Pero no siempre lo andamos buscando en algunos momentos. Yo no me canso de asistir a muchas casas que me piden ir a bendecirlas, pero no es la típica bendición de una casa donde la familia quiere llegar a esa casa y, como buena costumbre, pues antes de entrar en una casa la bendice. Casi la mayoría de las veces que voy a bendecir a casas es porque me dicen, aquí se aparece no sé quién, aquí no sé qué, ven cositas volar. ¿Y quién ve las cositas volar? ¿El que se porta bien? Normalmente el que ve todas esas cosas es el que anda o ya anda fumando o haciendo otro tipo de vicios y ve cositas raras. Pero no solo las ve en casa, también las ve en la calle. O anda en malos pasos también, y por tanto pues los ruidos le rascan la conciencia. Qué hermoso es vivir en la paz del Señor. Qué hermoso convertir al Señor en mi salvación. Ese salmo que dice, el Señor es mi luz
y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la fuerza de mi vida, ¿quién me hará temblar? Qué hermoso es siempre agarrarse de la mano del Señor. Yo nunca he visto a ningún niño que se ponga a temblar estando su mamá al lado. Así le venga a un perro rabioso a querer morder, o un animal feroz. Estaba el otro día en un camping y decían que había osos, y todos andaban como nerviosos porque había osos. Y los osos, pues tranquilos, no andaban detrás de las personas, sino andaban detrás de la comida que dejaban las personas. Pero era simpático el modo de comportarse de los niños. Los niños automáticamente oían, ahí viene el oso, iban detrás de la mamá a esconderse, sabiendo que la mamá los iba a defender. ¿Por qué el niño tiene esa absoluta confianza que su mami va a ser su defensa? Porque el niño tiene la plena seguridad de que su mami, sea y pase lo que pase, su mami lo va a defender. Pues si nosotros tenemos a Dios, que es nuestra fuerza, ¿para qué andamos escondiéndonos detrás de otras cosas o buscando otras cosas que nos sanen, que nos defiendan, que nos protejan? Somos a veces como extraños. Cuando tenemos a Dios, nada nos hace temer. Yo me acuerdo que de niño yo tenía mucho miedo en la noche, y cuando había ruidos, mi reacción era esconderme debajo de la cobija, como pensando que debajo de la cobija no me haría nadie nada. Después, cuando yo fui al seminario y después de tiempo, me acuerdo que una vez oí ruidos y yo, el todo valentón, con espontaneidad salí. Y alguien me dijo, pero ¿no te da miedo salir? Me lo pensé y digo, pues no, realmente no me da miedo. Y alguien me lo ha vuelto a comentar, pero ¿no le da miedo a veces andar ahí en la noche en el parque, a veces con la oscuridad? Pues no, no me da miedo, pero le pueden matar. Y siempre mi frase es, pues peor para ellos. Si me matan, ellos son los que tienen que dar cuenta de que me mataron. A mí me hicieron un favor, me hicieron llegar antes. ¿Por qué esa espontaneidad en responder así? Porque siento, lo digo de corazón, que en cualquier momento Dios me puede llamar, y no importa cuándo sea y cómo. ¿Deberíamos todos vivir en paz? Si Dios está conmigo, a nadie debo temer. Por eso el Dios de las promesas, venido a través de María, nos puede preguntar, yo soy tu promesa, vengo a salvarte, pero tú me esperas a mí o estás esperando a otro. Si yo soy tu promesa y tu Dios y tu Salvador, ¿para qué buscas a otro? Por eso cuando María da a luz, siempre dice y nos señala lo que nos señaló en las bodas de Caná: hagan lo que Él les diga, síganle a Él. Que en este día del nacimiento de la Virgen nos encomendemos a ella y que ella nos vaya guiando a Jesús, para que sea Jesús siempre nuestra fuerza y nuestro sostén, nuestro Salvador.